Gracias por conectarse con nosotros en MSP Latino. Como siempre, nosotros complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia, por supuesto abordando los diferentes temas coyunturales que tenemos en toda América Latina. Hoy particularmente hablando de Colombia, un país que está siendo fuertemente golpeado, no solamente por el COVID-19, sino también por una protesta social que inició el pasado 28 de abril, que se mantiene hasta el momento y que, por supuesto, ha disparado la curva de contagios en Colombia. La vacunación sigue avanzando, pues, a pasos lentos, para poder tratar de inmunizar a toda la población. Sin embargo, ha sido un poco complejo debido a todo lo que está sucediendo en el país y, por supuesto, el profesional de la salud, el médico, que está constantemente enfrentándose a los diferentes casos de contagio que llegan a las clínicas, a los hospitales que están abarrotados. Ya no hay camas suficientes para atender a las personas que llegan enfermas de COVID y tampoco de otras patologías. Está muy compleja la atención en salud y justamente todo esto tiene que ver también con la forma en la que ha llegado esta enfermedad al mundo entero. Las naciones han adoptado medidas distintas para tratar de enfrentarla y Colombia ha tenido las suyas. Justamente vamos a conocer hoy la opinión de un profesional de la salud, un cirujano experto, un neurocirujano experto en Colombia también, que nos habla un poco de su óptica, de lo que piensa él acerca de lo que está sucediendo, el panorama que tenemos en el país. El doctor Remberto Burgos de la Espriella, experto en aneurisma cerebral, cuenta con más de 10 años de experiencia siendo un destacado neurocirujano en nuestro país en diversas instituciones. También ha trabajado como la clínica Icontel y le agradecemos mucho su tiempo, que haya estado con nosotros, que haya aceptado esta invitación para hablarnos acerca de su opinión con relación a la pandemia del COVID-19 en Colombia. Doctor, bienvenido a MSP. Buenas tardes, saludo especial, Mayerly, para usted, para toda su audiencia. Qué grato desde el Caribe, que también es mi tierra, desde Puerto Rico, poder hablar con los latinoamericanos y compartir todas estas vivencias que el personal sanitario de mi patria, Colombia, está viviendo en estos momentos. Claro que sí. Doctor, y es muy interesante su postura porque ya usted ha dado su opinión en otros medios de comunicación sobre lo que piensa, diferentes ópticas también tiene esto, ¿no? ¿Cómo definiría usted lo que está sucediendo en nuestro país con relación al COVID, con relación al tema de orden público, en relación a al tema de las protestas? ¿Cómo ve usted este panorama que enfrenta hoy Colombia? Bueno, mire, yo creo que pintemos el mapa de Colombia y veamos cómo es la situación de salud. El sistema de salud está colapsado en la inmensa mayoría de las ciudades. No hay cama en cuidado intensivo, no hay cama en hospitalización, hay sobresaturación de los servicios en urgencias, hay desabastecimiento de oxígeno en algunas ciudades, secundario a los bloqueos, ha habido ataques terroristas, a visiones médicas que impiden el cabal cumplimiento. Entonces es un sistema de salud que en este momento está colapsado. Yo diría pues que eso es la pandemia en salud, pero esta pandemia tiene vasos comunicantes con la pandemia social. Un paro prolongado de más de un mes, el cual ha sido deformado y distorsionado por actos vandálicos, actos terroristas que han destruido la infraestructura de la patria y han hecho unos bloqueos absurdos que impiden el normal flujo de los insumos a los centros hospitalarios. Entonces, la pandemia social que todos los países lo compartimos y por otra parte, la pandemia social con una distorsión de la protesta social agrava el sistema sanitario de la patria. Usted acaba de hacer una excelente clasificación, doctor, de lo que está viviendo justamente nuestro país y, bueno, en otros países. No somos el único en donde hay protestas, por supuesto, en otras naciones también hay problemas, pero hay una pandemia social, como bien lo dice usted, y una pandemia en salud que finalmente convergen al final en un caos completo, porque justamente son los profesionales de la salud que deben enfrentar lo que está pasando al interior de las clínicas y hospitales y pues una protesta social lo agrava aún más. Doctor, para empezar yo quisiera remontarnos un poco, quizás un año atrás, cuando empezó todo esto de la pandemia. ¿Cuál cree usted que fue el error quizás que se ha cometido desde el punto de vista gubernamental para manejar o para tratar de enfrentar esta pandemia. Digamos, ¿por qué cree que no se ha podido controlar pese a todas las medidas que se han implementado de cuarentena estricta, cuarentena sectorizada, pues todo lo que se ha visto? No, mire, yo creo que con el espejo retrovisor podemos analizar las cosas con frialdad. Yo creo que lo primero que hizo el gobierno fue hacer un confinamiento obligatorio para disminuir la rata de contagio. Todos nosotros aplaudimos eso y todos nos sometimos con disciplina a cumplirlo. En la medida que el tiempo iba pasando, pues la disciplina se fue relajando. Entonces ya no habían fiestas clandestinas, el uso del tapaboca era inapropiado, el lavado de manos nos daba jartera, el distanciamiento físico no lo entendíamos y paralelo a eso, pues tomamos las cosas como yo diría muy superficial y no medimos las consecuencias de estos actos. Obviamente vinieron las olas agravaron la cosa, la extensión del confinamiento, vino los problemas sociales paralelos, se aumentó el desempleo, la tasa de desempleo muy alta en jóvenes y mujeres, y las dos cosas se fueron retroalimentando. Pero yo creo que las medidas iniciales del gobierno fueron acertadas. Lo que pasa es que la disciplina social, y no solamente en Colombia, sino en América Latina, es un tema que hay que analizar porque tiene la mayor, diría yo, responsabilidad. Es decir, uno decía el año pasado, ¿cómo es posible que haya fiestas clandestinas? ¿Cómo es posible que se violen los aforos? Eso no puede ser. Y eso fue disparando las tasas de contagio, y aumentando la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Por otra parte, el gobierno rascando de donde no tenía, hizo un esfuerzo mayúsculo y en menos de un año, duplicó las camas de cuidado intensivo. Por Dios, es decir, es que un gobierno que en menos de 12 meses duplica la oferta en cuidado intensivo, eso es algo para admirar. Es decir, eso hay que felicitar las medidas gubernamentales. El presidente Duque se puso al frente de todo esto y la prioridad fue el control de la pandemia. Lo que pasa, y utilizando este lenguaje del Caribe en béisbol, el COVID es imparable. Es imparable y comenzó a atacar de diversas formas y vinieron algo que es normal en los virus, que son las cepas mutantes. Entonces, desde el semestre pasado, no solamente Colombia, sino todos los países han vivido la evolución normal de un virus, que son las cepas mutantes, con la gran diferencia de que las cepas mutantes tienen alta posibilidad de contagio y muy difícil de controlar. Así es. Doctor, justamente con lo que está pasando al interior de las unidades de cuidado intensivo, escasez de oxígeno, escasez de insumos, todo lo que está viviendo el personal de la salud, ¿podríamos hacer una radiografía de lo que está pasando al interior de clínicas y hospitales? ¿Cómo lo viven ustedes diariamente en Colombia? Sí, yo creo que un par de ejemplos. En este momento yo tengo agendado un par de pacientes con tumor cerebral, ambos comprometen la vía óptica y no los puedo operar porque no tengo camas de unidad de cuidado intensivo. Los colombianos, mis pacientes, han entendido e inmediatamente tengo yo esa disponibilidad de cama, pues inmediatamente los voy programando. Entonces, la posibilidad de programar ágil en pacientes que requieren una intervención es complicado. pero no se le puede olvidar que la ocupación UCI es un problema porque la rotación de camas se disminuye, los pacientes tienen estancias prolongadas, entonces no podemos tener la agilidad de tener esa cama de UCI absolutamente cuando nosotros la necesitamos. Pero piensen otra cosa también, ¿no?, para los cirujanos, sobre todo ante urgencias vitales, cuando hay paros y bloquean las vías. Hombre, nos toca dar unas vueltas horrorosas que es un consumo de adrenalina para llegar puntual ante una urgencia vital. Entonces, ¿qué pasa? Que el sentido básico de los derechos fundamentales, que es el sentido humanitario, se va perdiendo y el cerebro lo va olvidando, y eso ha deformado toda esta protesta social, incrementando el edad de los contagios, la morbilidad de los pacientes, etcétera. Se está llegando al punto, quizás, doctor, y se lo pregunto porque usted es un neurocirujano, es un profesional de la salud que ha estado, pues, al frente de todo esto también, muchas veces, de decir quién necesita realmente urgente una UCI y quién no, llegar a ese punto. Sí, no, ya estamos en eso. Es lo que en medicina se denomina triage ético. Entonces, cuando hay una sola cama y hay 20 o 25 pacientes esperando, pues hombre, hay que tomar una decisión y ágilmente definir por quién paciente o qué paciente se lucha, en donde quién tiene la mayor posibilidad de volver pronto, de recuperarlo, que tenga un gran valor social, una serie de factores. Y mira, esto consume mucho al médico. O sea, nuestro juramento hipocrático es para salvar pacientes, para ayudar pacientes, para retornar a la sociedad a los individuos enfermos, pero bajo ninguna circunstancia, en ninguna parte del mundo, el médico está formado para decir quién vive y quién no vive. Entonces, eso mina la resistencia del médico, y eso es lo que nosotros le hemos pedido a estos señores de coordinadores del paro, que por favor, o sea, ante todo la vida humana y la dignidad del colombiano, y que este tipo de situaciones lo que hacen es un caldo de cultivo que en este momento tiene a Colombia mirando el precipicio. Doctor, hablemos de la escasez de oxígeno. ¿Cómo están haciendo en este momento los profesionales de la salud para obtener ese oxígeno? El llamado que están haciendo ustedes también para que, pues, permitan el paso, no sigan bloqueando vías y que puedan ustedes acceder a esos suministros para atender a los pacientes. Bueno, mire, en términos generales, en las capitales, yo diría que las clínicas tienen en este momento suministro de oxígeno, pero no tenemos la habitual reserva. Lejos de la capital es mucho más complicado, pero es que aquí se habla de corredores humanitarios. Por Dios, es decir, para hablar uno de corredores humanitarios, eso expresa lo degradante que ha sido la deformidad de esta protesta. ¿Cómo es posible que se pare una ambulancia que lleve a un enfermo que necesita atención? ¿Cómo es posible que pueda fallecer un prematuro porque no llegó a tiempo por estos paros, el bloqueo? No, esto es la indolencia, la irresponsabilidad y la infamia con unos colombianos que en este momento, y yo no me explico cómo, han tolerado este mes de paro y sobre todo de protesta social absolutamente deformada. Dice, hay un dicho muy cierto que dice que mis derechos terminan donde comienzan los del otro, ¿verdad? Doctor, justamente hablando de la protesta social, que usted lo mencionó muy bien, pandemia social. Hablando de este tema, ¿qué piensa usted sobre lo que está ocurriendo con el paro nacional? Por supuesto, los ciudadanos tienen un derecho a la protesta, pero también sería quizás irresponsable en este momento en el que estamos atravesando un panorama de salud desalentador en Colombia convocar a más y más protestas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo empezaría diciendo que yo soy un demócrata. Yo creo que la protesta social es un derecho ciudadano y lo he dicho públicamente, yo sería el primero en marchar en una protesta pacífica para que los hospitales recibieran sus deudas a tiempo y pudieran funcionar, para que el personal sanitario que me acompaña, los médicos, las enfermeras, las radiólogas, todo el mundo, tenga una escala salarial justo, que la meritocracia en salud sea algo absolutamente constante. Esa es la protesta en la cual yo participaría y estaría de primero. Pero en la que yo no puedo protestar es la que destruye las fuentes de empleo, la que destruye los alimentos para los animales que alimentan a los colombianos, además. Es decir, en un país que tiene tanta desnutrición, derramar la leche, eso parte el alma. Es decir, que haya que sacrificar miles de pollitos, creo que 400.000, porque no reciben el concentrado. Es decir, es denigrar, por Dios, un derecho ciudadano tan importante como la protesta social y convertirlo en actos de vandalismo y terrorismo. Esa es la que yo critico, esa es la que yo resiento y esa es la que los colombianos no podemos aceptar, y es la hora que debemos decir basta ya. Vamos a hacer un nuevo contrato social, vamos a reconstruir esta patria, pero por favor, vamos a respetar nuestros derechos, pero vamos a cumplir también con nuestros deberes. Quizá, doctor, le pregunto realmente con el tema de los contagios, esta protesta, estos bloqueos, estas aglomeraciones, muchas personas van a protestar quizás sin las medidas de bioseguridad. Esto está provocando, desde su punto de vista, pues que se haga este pico tan alto, tan complejo de controlar, porque los casos son exponenciales, los muertos recientemente, ayer tuvimos récord nuevamente de muertes. ¿Qué piensa? ¿Piensa que quizás se está haciendo de manera desorganizada? Mire, yo les decía en estos días, hombre, aquí estos señores, que representantes de los colombianos, no sé cómo los eligieron, que están en la mesa de conversación de la cual se levantan, van a hacer un revolcón epidemiológico por su insensatez. La ola 3 se va a convertir en 3, 4 y 5, y en vez de olas y pausa, vamos a tener una meseta sostenida de más y más contacto. Entonces eso es absolutamente reprochable, es decir, el comportamiento epidemiológico de la COVID lo estamos nosotros azuzando con la indisciplina social fomentada por estos actos vandálicos. Entonces, imagínense un país en donde hay que pedir un corredor humanitario, un país en donde la protesta social se convierte infiltrada por terroristas asalariados. Por Dios, nosotros necesitamos es que haya autoridad. Y la gente me pregunta, doctor, ¿y para usted qué es la autoridad? Y una cosa muy simple, hombre. Yo tengo derechos, pero tengo deberes. Entonces, cuando yo combino de derechos y deberes, esa es la autoridad, eso es lo que nosotros queremos, bajo ninguna circunstancia represión, ni mucho menos, no, libertad para expresar lo que decimos, pero libertad consensuada. A mí no me importa que sean de izquierda, de derecha, arriba, abajo, blanco, negro. A mí eso me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es que la gente se comporte bien, y comportarse bien es tener derechos, pero también cumplir deberes. Bien, doctor, también los médicos en Colombia han dicho, hablando ahora de esta reactivación económica que ha venido paulatinamente ya a nuestro país, en varias ciudades ya prácticamente comenzaron una vida normal y parece que fuese algo muy contradictorio en medio de este tercer pico que está mucho más alto que los anteriores, que se haga esta reactivación. ¿Qué piensa usted de esa reactivación? Los médicos incluso se han pronunciado y han dicho que ellos no se oponen a esto, pero que hay que hacerlo de manera responsable, pensando un poco en Claro, es decir, es que esto no es como decimos en la costa, vámonos para el carnaval o vámonos para el fandango. No, no, no. Aquí hay una directiva presidencial en donde el retorno a la vida se va a hacer de acuerdo a las capacidades. Si a mí me dicen que aquí en Bogotá van a hacer un concierto de rock en este momento, y digo, por Dios, no sé, esto es absolutamente absurdo, inoperante, cuando tenemos 100% de ocupación, pero hay ciudades en el país que tienen una capacidad de UCI aceptable que permite el retorno. El gobierno ha puesto unos números alrededor del 80% y la gradualidad en la apertura, pero tenemos que decir las verdades. Lo que no se puede decir es inventar cosas de que el gobierno dijo vámonos para el fandango o vámonos para el rock. No, eso no es cierto. O sea, donde hay las opciones hay que abrir la economía. Es que el generador de empleo es la economía. Los colombianos necesitan ingresos, necesitan vacunas, por supuesto que sí, pero necesitan ingresos también. Y queremos nosotros que esos ingresos se hagan con la apertura gradual de la economía. Yo respaldo totalmente la directiva de abrir la economía gradual en las ciudades en donde las condiciones de salud lo permitan, porque antes que nada está el derecho a la vida. Bien, sí, claro, desde luego hay diferentes razones para manifestarse en la protesta. También hay sectores muy golpeados en la economía, pero ciudades, por ejemplo, como Bucaramanga, en este momento tienen un pico muy alto, ya solo quedan 4 camas UCI, y ellos están pensando en reactivar su economía a partir ya de esta semana. Entonces es un poco complejo, creo que se debe manejar con pinzas al interior de quizás de las gobernaciones y de las alcaldías de cada ciudad. Doctora, hablando también sobre vacunación, ¿cómo ve el panorama de vacunación en Colombia? ¿Va lento? ¿Va paulatinamente? ¿Va como debe ser? Bueno, mire, yo he invitado al sector de salud de mi país que no distraigan el rector de las políticas públicas en salud, que es el ministerio. Que dejen que el ministerio haga su labor, porque nosotros llevamos o necesitamos en el año calendario llegar a la inmunidad de rebaño. Es decir, necesitamos vacunar a los colombianos para que la COVID baje su intensidad. Entonces, en este momento llevamos alrededor de 12 millones de vacunas aplicadas y casi 4 millones de colombianos con doble dosis. Es decir, estamos un poquito rezagados de los 35 millones que necesitamos. Ha habido unos colombianos que libremente han ido al exterior a vacunarse. Yo no lo reprocho. A mí me parece que lo importante es que informen para que el Ministerio de Salud le rinda lo que tenemos. Estamos haciendo unos esfuerzos como personal sanitario gigantesco. Por Dios, hace unos días vacunamos 250.000 colombianos. Es que vacunar 250.000 colombianos o puertorriqueños o nicaragüenses, eso exige un esfuerzo mayúsculo y hay que apoyarlo, porque esa es la forma de que los países se reactiven. Entonces, yo les decía eso, mire, establezcamos una meta prioritaria que en este año calendario consigamos la inmunidad de rebaño, pero si me distraen, por favor, o si nos distraen al rector de las políticas públicas, que es el Ministerio de Salud, hombre, no vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño y vamos a estar en la cuerda floja por la COVID más tiempo de lo que nosotros anhelamos. Pienso que hay que acelerar un poquito la vacunación, pero hay que tener metas. Año calendario, inmunidad de rebaño en Colombia. Doctor, ¿por qué piensa que se está presentando quizás un aumento? Pues cada día hay más vacunados en Colombia, cada vez hay más personas inmunizadas, pero se está viendo también un alto número de personas fallecidas. ¿Por qué ese fenómeno y por qué está ocurriendo que más personas jóvenes ingresan a una UCI? Bueno, mire, el punto es que los jóvenes piensan que ellos son, a ver si este término ustedes lo utilizan en Puerto Rico, los chachitos. Los chachitos, los Superman, los que no les pasa nada, los que pueden echar por la borda los protocolos sanitarios y se contaminan más. Y lo que no saben ellos es que las mutantes del virus son cada vez más agresivas y cada vez más lesionan jóvenes. Entonces no es que los ancianos sean los endebles y los vulnerables. Todo el mundo es vulnerable con la COVID. Eso por un lado. Por otra parte, hay el malentendido de que, ah, no, ya yo tengo las dos dosis, yo puedo bailar en este paseo. No, eso es carreta. Lo que hace la vacunación es un COVID chiquito, pero hay un porcentaje de la población, cerca del 8%, que queda expuesto. Entonces hay que mantener los protocolos sanitarios. Entonces, por un lado, los mutantes, la falta de disciplina social y las pocas creencias de que hay que seguir con los protocolos son los tres factores. Uh-huh. O sea, ¿cree quizás que uno de los errores que tiene el colombiano quizás de pensar en el COVID es que se relaja primero con las medidas cuando ya está vacunado? Y segundo, quizás es que el joven piensa que a él no le va a tocar un COVID grave. Exactamente, exactamente. Esas son las condiciones. ¿Hay diferencias quizás en cómo hemos manejado en Colombia desde su punto de vista la situación de la pandemia a otras regiones de Latinoamérica, quizás como lo han hecho ellos, o cómo o ve que hemos sido quizás, hemos sido alineados? No, yo creo que en términos generales los países tienen como un patrón común. Es decir, por ejemplo, si uno analiza Chile que se anticipó a la vacunación, tuvo unos picos horrorosos con un número de contagios disparados y de muertos. Brasil ni se diga, por Dios. Brasil estaba casi paralelo con la India. En este momento le tocó a Colombia. Yo no conozco datos de Venezuela, no hay estadísticas confiables, pero Centroamérica tiene países muy comprometidos. Nuestros amigos mexicanos le pasó igual. Entonces, es decir, todos los países tienen olas que yo diría reflejan, por un lado, la virulencia del germen, pero también la disciplina social y las condiciones socioeconómicas. Usted tiene que cruzar, y a mí me fastidia tanto cuando clasifican a las personas por estratos, pero el número de muertos, ¿dónde se acumula? Pues hombre, en los estratos menos favorecidos, y por eso es que esta pandemia no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, en todo el mundo, por Dios, nos tiene que obligar a hacer un nuevo contrato social que viene a acumulado desde décadas y que busque solamente el camino de la equidad y que corte a todos los ciudadanos bajo el mismo rasero de la oportunidad. Bueno, mi querida. Mire, aquí tengo una amiga frente a mí muy cercana que me ha permitido hacer la entrevista y saludarlos a todos ustedes. Yo les mando un abrazo cariñoso, un abrazo. Yo no quiero hablar de lamento huracano, ni mucho menos, sino yo quiero que estos momentos de reflexión, de angustia, no cerremos la esperanza. América Latina tiene muchos problemas, tiene muchos afanes, pero tenemos una estructura, y es que químicamente somos gente buena, como decimos en el Caribe, somos gente chévere, y vamos a salir adelante, pero vamos a salir adelante mediante el diálogo, la concertación, sin represión, sin abusos, pero cumpliendo nuestros derechos y, por supuesto, también que la gente cumpla sus deberes. Les mando un abrazo fuerte, cariñoso, latino, y en otra ocasión seguiremos conversando. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en ese momento en MSP. Le agradecemos al doctor Remberto Burgos de la Espriella, un experto neurocirujano que nos acompañó hoy hablando su óptica, su panorama con relación a todo lo que está pasando en nuestro país, en Colombia. Gracias a ustedes por hacer conexión con nosotros y, por supuesto, le invitamos a compartir esta información y a seguirnos en todas las redes sociales. Feliz noche.